El Centro Teatral Eugene O'Neill es una organización creada en 1964 por George C. White en honor al 4 veces ganador del premio Pulitzer y del premio Nobel en Literatura. Desde entonces, esta institución busca desarrollar nuevos trabajos y promover nuevas voces en el teatro estadounidense a través de programas como la Conferencia Nacional de Dramaturgos, la Conferencia Nacional de Teatro Musical, el Instituto Nacional de Críticos, la Conferencia Nacional de Titiriteros, la Conferencia de Cabaret y Performance y el Instituto Nacional de Teatro. Interesante, ¿no? Cada año el centro realiza una gala en la que entrega el premio Montecristo a un artista prominente que con su carrera ejemplifica los objetivos de la organización. En esta ocasión, el evento se celebró en el legendario Gotham Hall de Manhattan y el homenajeado fue George C. White, quien debido a problemas de salud no pudo asistir. Les acabo de contar quién es él porque es una figura tan importante. Michael Douglas fue el encargado de rendir homenaje al creador de este espacio tan importante para las artes escénicas. En la alfombra roja hablé con él y con los demás invitados especiales. Ven esto. Me encanta el aspecto comunitario de la industria del teatro y creo que el Festival O'Neill realmente lo destaca. Crea este hermoso hogar, este lugar seguro donde todos podemos ir, crear obras en el mundo real y realmente alimentar nuestra creatividad de la manera más solidaria. Es genial. George es un extraordinario innovador y soñador en nuestro mundo del teatro. Y ha tenido un impacto importante en la creación del Festival de Dramaturgos O'Neill. Pasamos años, en el transcurso de 6 años, yendo y viniendo regularmente y somos buenos amigos de la familia y, por supuesto, de Lloyd Richards. No podemos imaginar a alguien más merecedor. En primer lugar, estoy aquí para honrar el Centro Eugene O'Neill, en el que tuve el placer de trabajar probablemente hace unos 10 años. Es muy importante hacer nuevos trabajos y fomentar nuevos trabajos, y es un placer estar aquí. Me encanta apoyar el Teatro O'Neill y me encanta apoyar a los dramaturgos y al teatro en general. Básicamente estaré aquí cuando sea y donde sea. Oh, Dios mío, bueno, O'Neill, bueno, cubre todos los elementos del teatro, dramaturgos, teatro musical, títeres, críticos, el cabaret. Le da a muchos artistas e intérpretes la oportunidad de cultivar nuevos trabajos para crecer, ya que lleva a los artistas a trabajar con nuevas, ya sabes, para crear nuevas obras juntos, traer a los dramaturgos nuevos, ayudarlos a progresar y con el trabajo con artistas que todavía son, ya sabes, trabajar con personas establecidas y recién llegados. Y creo que la belleza de O'Neill es que son no solo dramaturgos e intérpretes famosos, es un poco de todo. Y tener todas estas disciplinas reunidas en este único lugar es que no hay nada igual. Edwin Sánchez. Edwin Sánchez hizo una obra suya en O'Neill en 1998, por lo que el desarrollo de nuevos trabajos para dramaturgos es absolutamente esencial. Y también la historia que lo acompaña. August Wilson, Lloyd Richards, and now. Y ahora esta nueva cosecha. En primer lugar, soy una nerd del teatro, soy artista antes que cualquier otra cosa, y es maravilloso rendir tributo a las personas que están siendo honradas esta noche. Estoy aquí para celebrar al señor White, el fundador de O'Neill Playwright Center. Y qué cosa tan extraordinaria, creo. Estaba en el Playwright Center muchas veces yo misma para desarrollar un musical, desarrollar una obra de teatro y también la conferencia de cabaret. Y tengo amigos que han asistido a la conferencia de títeres y es un lugar maravilloso para crear junto a tus colegas. Y siempre es muy relajado. Y todo gira en torno al arte, todo sobre el desarrollo. No se trata del producto, no se trata de resultados. Se trata solo de crear el arte y dar espacio para hacerlo. Y eso es una bendición.
I'm a member of the faculty. Soy miembro de la facultad del Instituto Nacional de Teatro y realmente creo que, en pocas palabras, que capacitamos a creadores de teatro que hacen magia. Y creo que el mundo en este momento necesita más magia que nunca. Y una de las cosas que creo es que lo que el Instituto Nacional de Teatro hace en todos los sentidos es hacer de la industria un lugar más seguro, valiente y mejor, realmente para todos nosotros y especialmente para los jóvenes, por lo que significa todo en el mundo para mí estar aquí esta noche. Well, I think that George is a visionary. Bueno, creo que George es un visionario absoluto. Es increíble en eso. Presentó el canon teatral estadounidense a personas de todo el mundo. Y tuvo esa pequeña idea de convertir su pequeña ciudad, la ciudad en la que creció, en un paraíso para los artistas. Y es algo increíble lo que hizo. Es un hombre increíble por haber hecho todas las cosas que ha hecho por la comunidad teatral, para escritores, desde, ya sabes, Agus Wilson hasta, ya sabes, John Patrick, Shanley, John Ward y Wendy Wasserstein. Quiero decir, estos son nombres en los que pensamos todos los días. Y ya sabes, la gente no sabe realmente quiénes eran desde el principio, pero él vio algo en ellos. Y de eso se trata Unión. ¿Cuán importante es honrar a George White hoy? He's such an amazing, amazing, amazing man. Él es un hombre increíble, 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 ¿sabes? Jugó un papel fundamental en mi carrera. Fui por primera vez al Teatro O'Neill en 1966, cuando abrió sus puertas y trabajé en la construcción y terminé pasando 3 veranos allí. Así que George White y el Teatro Eugene O'Neill son, creo yo, grandes símbolos del teatro estadounidense. Y él hizo un trabajo tan extraordinario en todos los diferentes programas, ya sabes. Tienen un programa de titiriteros, tienen el Instituto de Teatro y tantas cosas maravillosas. La Conferencia Nacional de Dramaturgos. Así que estoy muy feliz de estar aquí esta noche y honrarlo. Estoy muy orgulloso de ello. Y recibiste en Montecristo antes. En ese momento hablamos, fue hace 2 o 3 años. ¿Qué importancia tiene recibir este premio? Bueno, es para mí, ¿sabes? Significa mucho porque fue una parte muy importante de mi vida, de mi carrera. Y ver que esta organización ha ganado 2 premios Tony, la Medalla Nacional de las Artes. Así que es un momento muy, muy bueno y estoy muy contento. Siento que George no se siente bien y por eso no pude estar aquí esta noche, pero estoy muy feliz de poder presentar el premio.